Qué buena. Estamos en su programa Uno por Uno, este espacio que resalta los valores de los peruanos que destacan en el campo de la música, del arte, de las ciencias. Y tengo la satisfacción de estar con un viejo amigo, con el gran maestro Tito Manrique, este enorme guitarrista que nos acaba de dar un orgullo en el Festival de Viña del Mar con su grupo Cosa Nuestra, y que está haciendo eso, aquello que nos gusta, la música de fusiones, la música de condimentos entre lo criollo y lo que es la rumba. Tito, ¿qué viene luego de Viña del Mar? ¿Qué está pasando con Cosa Nuestra? Cosa Nuestra ya tiene un, digamos, un norte ya bien definido, y lo que viene a continuación, y mejor dicho, antes de Viña, inclusive ya se está empezando a hacer, es la nueva producción. La nueva producción musical apunta a hacer una prueba, digamos, de fuego para nosotros, proponiendo canciones nuevas, canciones que sean inéditas, pero que estén, tengan el mismo concepto, la misma onda y, digamos, el mismo condimento que propone Salsa Criolla. O sea, sería las nuevas canciones que presenta este concepto musical que la gente denomina Salsa Criolla, ¿no? Claro. Que es la fusión de los ritmos peruanos con las canciones del mejor repertorio de la salsa de todos los tiempos. Cuéntale, ¿qué pasó en Viña del Mar? ¿Pensabas que iban a ganar o cómo fue eso? En primer lugar, el festejo es un ritmo, digamos, que aquí en Perú inclusive no es de lo más masivo que digamos, ¿no? Entonces era un reto realmente llevar un festejo, llevar música afroperuana a Chile, porque en Chile, bueno, menos lo conocen todavía. Pero sí tenía yo la expectativa de que más allá del texto de la canción, más allá de si la canción era muy bonita o el cantante era muy espectacular, lo que los iba a enganchar era la rítmica. La rítmica. Y yo creo que sí, yo tenía la expectativa de que sí íbamos a llegar. Lo que sí me llamó poderosamente la atención fue cuando llegamos a Viña, fue la manera como nos recibió la orquesta, cómo nos recibieron. Es una orquesta casi sinfónica. Esa orquesta sinfónica, estaban emocionados al máximo con la música negra y querían conocer quién cantó, quién hizo el arreglo, quién es el autor, y entonces nos abrazaban y estaban muy felices con nosotros. Entonces eso nos llenó de mucha motivación, y después de ese momento, de ese primer ensayo, yo comencé a creer de que sí era posible que podíamos lograr, si no las dos gaviotas, al menos una. Claro. Así oiga, fue la... usted decía que en Chile no los conocían mucho, pero en el Perú tampoco no los conocían mucho a ustedes. No, porque nosotros hemos optado por un camino más complicado. El Perú de ahora, o el Perú de siempre, se puede decir, siempre ha sido un país que está más ligado al andino por una cuestión de, básicamente, hay mucha más población andina, pues, ¿no? Entonces, claro, la música con raíces y étnicas es la música andina. O sea, la música india en toda América completa es la que manda, porque América es India. Lo que ha venido posteriormente, ahí se han ido poblando y han ido apareciendo, digamos, nuevas culturas, nuevas formas musicales inclusive. Entonces, por esa misma razón, es que el festejo es como que está, digamos, escondido, o está en una sección básicamente más subterránea, ¿no? Donde poca gente realmente la conoce y la disfruta. Pero cosas como estas la van sacando a flote, ¿no? Por eso nuestra intención era, además de hacernos conocidos, y más allá de hacernos conocidos, lo que queríamos era darle la posibilidad a la música afroperuana de que mucha gente en Perú y muchos millones de personas en el mundo puedan saber de su potencial, y que está al nivel de competitividad, claro, con el merengue, con la bachata, con la salsa, con la cumbia, ¿me entiendes? Con el pop y el rock. Claro, Tito. Dice que hay gente que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, y hay otros que tenemos glóbulos negros. Glóbulos negros. Así es. Usted viene de una familia de poetas, desde allá de Piura. Así hay un es. Gran poeta, Manrique. Claro, Héctor Manrique, el Bate Manrique. Inclusive en Chulucana, él es de Chulucana, al igual que mi abuelo, don Alberto Manrique, son de Chulucanas, Piura. Hay una calle, cuando visité Piura me di con el gusto de ver ahí, es una calle que se llama Héctor Bate Manrique. ¿Tú sabes lo que es un bate? Es un poeta, esto fue... Poeta popular. Popular, un trovador, ¿no? Y te mencionaba justamente que en el libro El pez en el agua de Vargas Llosa, entre sus anécdotas, digamos, de niño, cuenta de que cruzaban esa gran como esa gran chacra de la mano de su hermano, y a grito pelado y a todo pulmón, dice, recitábamos el poema de Manrique, ¿no? Y recita uno de sus poemas. Claro. Lo cual, de hecho, ha sido muy valioso en su época, don Héctor Manrique. Por eso tú vienes entonces de una vena artística. Tú eres limeño, pero de Magdalena. Naciste en la maternidad de Lima, pero te criaste en Magdalena. Así es. Yo nací en Barrios Altos, digamos, por circunstancialmente, pero toda mi vida la hice en Magdalena, desde los
Desde que tengo uso de razón hasta los 37 años que ya me mudé, pero casado inclusive me quedé todavía un tiempito más por mi barrio, que está bonito. ¿Y solamente te dedicas a la música, Tito? Sí, la verdad, yo estudié una carrera en la Escuela del Folclor, o sea, soy docente, me dedico a la docencia, pero he dejado de hacerlo porque también a la vez me he dedicado a la producción musical. Y lo de la producción musical me ha dado grandes satisfacciones, realmente me he sentido muy bien con esto. He podido hacer discos que han tenido bastante repercusión. Puedo mencionar uno de ellos, el de Jorge Pardo, que fue nominado al Grammy con música tradicional peruana y que permitió que Jorge por primera vez incursionara en el tema de lo criollo, ¿no? Claro. Entonces son cosas que a uno lo satisfacen. Y eso me ha permitido, digamos, ubicarme en lo que realmente quiero y me hace feliz, ¿no? O sea, que es producir y hacer estas cosas de las fusiones. Claro. Quiero insistir en un tema que me parece crucial. El hecho de que el gran público no conozca lo que es nuestra música, que esté más mirando a la música de afuera y no esté disfrutando de nuestras raíces, de aquello que yo creo que es genuino, o sea, la música negra, la música afroperuana, la música andina, y que obviamente pues, en los espacios de la televisión, por ejemplo, de señal abierta, casi no hay. Eso es. No hay programas. Pero la música andina sí tiene, ¿eh? Pero lo que pasa es que es el horario también. Es la madrugada. Es el horario que no todos estamos durmiendo, pero bueno, hay gente que no duerme, seguro. Pero hay muchos canales y en simultáneo, ¿no? El 4, el 2, el 13, qué sé yo, pasan programas andinos. En el caso de la música criolla, solo un programa, que es Un y Mil Voces, que lo conduce la señora Bartola, y es el único, y en las radios también, de toda, digamos, de toda una cantidad de emisoras que hay radiales, solamente por ahí hay unas cuantas de música criolla en determinados horarios. Siempre asocian el tema de la hora de almorzar con la música criolla. ¿Por qué? No sé, la hambre, hora, escuché. La hora del bitute. Hace, cuando uno hace un vals dicen, ya me dio sed. No sé. Pero no, sed o hambre. Pero yo creo que la música criolla, si tiene de pronto... De pronto es una música que tiene el círculo muy cerrado, es porque su perfil es un poco así. Los músicos criollos, los grandes criollos de la época antigua, eran muy, muy conservadores y muy sectarios respecto a quién entraba y quién no entraba, ¿no? Claro. Entonces eso los ha aislado a pequeños lugares como los centros musicales, donde eran templos del criollismo, o las peñas, donde se difundía mucha música criolla, pero que también tenía su derecho a la admisión. Lógico. Entonces, eso hace que no se masifique, pero también es verdad que en la muy buena época de la música criolla, cuando estuvo fuertísima las producciones musicales, que son los 70s, 80s, donde, por ejemplo, don Óscar Avilés Arcos, que yo considero que es el hombre, el que hizo que la música afroperuana tenga un lugar, de la mano del gran Pepe Villalobos, que fue compositor, aparecieron canciones como Comadre Cocoliche, Mueve tu Cucú, Negrito de la Guairona, El Chacombo. Todas estas canciones hicieron que la música afroperuana sea comercial y a su vez la música criolla con el Sambo Cabero, esa producción musical Los Únicos, Rebeca, Bandida, qué sé yo. Esas canciones hicieron de que lleguen a mucha más gente a través del long play. A esa época no existía la piratería, la gente tenía que comprar su long play. Y todo, hasta el más misio, tenía su long play en la casa. Sí. Entonces, eso fue una buena época de la música criolla, que con el tiempo, no sé, fue volviéndose a diluir y a desaparecer. Tito, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar dentro de un momento para hablar sobre la música criolla. Ya regresamos.
Aparentemente. 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 Esto sí no es aparentemente, esto es una realidad. Los pocos discos que graban los peruanos. Es cierto, 10 años de trayectoria, Tito Manrique, de la orquesta Cosa Nuestra. ¿Cómo han sido esos años? Como te digo, empezamos como un conjunto. Así es, casi parecido a la historia de Camagüey, ¿no? Camagüey era un conjunto, me claro, di cuenta. Ya igual era el conjunto Cosa Nuestra, que era un formato de 5 músicos, de los cuales era un bajo, una guitarra. Bajo lo tocaba Anderson Herencia, yo estaba en la guitarra, Arturo Benavides en las congas, cajón Marco Romero, que en esa época era tocar cajón y cantaba, y José Francisco Valdelomar, que era uno de los cantantes y tocaba bongó y campana. Lo que hacíamos era criollo y afroperuano, y dentro del formato, digamos, por ahí incluimos, me acuerdo que fue la primera salsa pasada a vals, ¿no? A ritmo de vals. Y le gustó mucho a la gente, el tema era así. Sin tu cariño no tengo sol y me falta cielo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla. Y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Y la cosa es que a la gente le gustaba esa canción. ¿De quién es? ¿De quién es esa gente? Y el tema era una salsa, Rubén, que lo grabó. No ha sido una de las salsas más famosas de Rubén Blades, pero es una salsa sí, conocida. Claro. Entonces, esto llevó a que hiciéramos nuestra primera producción, que se llamó Cosa Nuestra, y donde había incluidos temas del repertorio criollo, o sea, de compositores criollos. Y en esa producción incluimos 3 temas. Uno fue La Viquina, que lo hicimos como en balsa. Así era la onda. Y un tema que era de Maelo, que es Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado. Lo hicimos como jaranita y quedó muy bien. Entonces, fue la primera producción que hicimos. Después vino en el 2008 Salsa Criolla 1, donde hay temas como Aparentemente, Yo me quedo, Te hice mujer, estuvo también Ganas, qué sé yo, una serie de canciones, El eco de un tambor, No me digan que es muy tarde. Y este tema No me digan que es muy tarde me tengo ahí porque fue también la primera vez que me atreví, y creo que nadie se había atrevido a hacer eso, de poner una sección de trombones al vals. O sea, todo, era la guitarra criolla, el bajo, el cajón, las castañuelas, todo, y pero la introducción hacían los trombones, ¿no? Pa, 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 para, tarara, tarara. Quito, pero perdóname, quiero interrumpirte. Tú me contabas que mientras tú estabas haciendo esta vena propia de Cosa Nuestra, había otro grupo también criollo que también se estaba metiendo, que eran los Lobatón. Así es. Y yo, por ejemplo, no sabía que existían los Lobatón. Claro. Y los Lobatón, obviamente... Ha sido paralelo. Que no sabían que existíamos nosotros. Ellos estaban por su lado haciendo de la música criolla, la tiraban a la guaracha. Y yo recuerdo que nosotros lanzamos un tema que se llama Aparentemente, que lo hicimos en ritmo de vals, un vals romántico, ¿no? Y el otro era Yo me quedo, que tiene esa introducción, que toqué hace un rato. Entonces, un amigo me dice, oye, Tito, me dice, lo que tú estás haciendo, hay un grupo que lo hace al revés. Y yo digo, ¿cómo que lo hace al revés? Hacen las guarachas, pero con valses. Y me mostraron el A mí no me cumbé, que es un festejo pues antiquísimo. Ya, convertido a guaracha. Me casaría con negra, con su bongo y su tres cubano y toda la cosa. Y me pareció genial, dije, qué increíble. Esos no son peruanos, ellos son cubanos, pues la cantada, aparte la nasalidad del cantante. ¿Cómo me dice? Son de Chorrillos. Claro. Son los Lobatón, me dijeron. Una sorpresa. Y los Lobatón, tengo entendido que también escucharon los de, oye, ¿estos patas de dónde han salido? ¿Quiénes son estos? No, estos son los de Cosa Nuestra, que hacen al revés, ¿no? Que toman las salsas y lo hacen en música criolla. Pero tú me contabas también que en el año 58 había un tema que grabó Carlos Jaire. Es que todo esto parece... mira, yo hice esta cosa las salsas en música criolla, ¿no? Que tú perdes en el otro momento. Entonces se armó toda una cosa pues como de revolucionaria. Oye, mira lo que ha salido. Y entonces el otro venía, pero aguanta, acá los Lobatón han hecho esta cosa. Y un amigo mío, muy querido, Marino Martínez, que es un investigador de la música, me dice, te voy a enseñar algo de los 50. Y me pone a Carlos Jaire y a un cantante que no tengo el nombre ahorita, pero tiene una voz genial, haciendo Tony de Cuba. Al pasar mi vida por camino de tristeza, con ese timbre así como cubano, chico. Y en un estilo tipo el formato de la orquesta de Yoku. Ya. Pero el mismo concepto, ¿no? Con los... Hay un tema que lo hacen en mambo. Nació en la playa de Magdalena, bajo mambo. La sombra de un payandé. Payandé. En ese estilo, medio de son. Genial. ¿Quién lo hizo, Jaire?
el maestro Carlos Jaire, ¿en qué año? 50. O sea, ya esto de prestarse las canciones y la onda, es posible porque el Caribe y la música criolla, digamos, la idiosincrasia es casi la misma. Pues. Claro, pero ahí tendríamos que también resaltar que es África que está metida en América. Exacto, es África y es España. Eso lo explicaba Cachao López cuando decía, yo escuchaba sus abuelos, los santeros, claro. ¿Me entiendes? Los yoruba. Y a la vez él se sentía interesado por lo que llegaba de España. Lógico. Las coplas, entonces... Es la suma de lo que nos trajo España y África, definitivamente. Y en el caso de Perú es más rico todavía, porque también está la raíz andina. Lógico. Está eso. Por eso que Chimán Golares se mete en un zapateo y se juntaba con Don Amador. Claro. Don Amador hacía lo suyo. Máximo Damián también. Y el maestro Máximo Damián, que en paz descanse, jugaban con la rítmica y encajaban perfecto. Perfectamente. Ellos son de danza de tijeras y sin embargo hacían su... Zapateo de los negros del Carmen. Y yo tenía la suerte de gozarme eso en una de esas tantas reuniones ahí con un amigo Mino Mele, en su casa. Arrancaba pues arrancaban los tragos y la alegría y la diversión y después la gente sacaba la guitarra y me puse a tocar festejo. Y el señor sacaba el violín y el maestro Chimango. Chimango. Y se lanzaba unos... Se lanzaban unas cosas bien interesantes en violín y todo era armonía, todo armonizaba perfecto. Entonces tenemos las raíces andinas, tenemos África y tenemos definitivamente el español. El deporte de España. Gloria. Hay otra cosa en lo tuyo que yo explicaba el otro día en un texto, que no es herejía, porque son ritmos genuinos, son ritmos auténticos que cuando se juntan, claro, producen nuevas fusiones y producen... Qué bueno que me haces esta pregunta porque... La gente, el común de la gente se forma una opinión y está bien. Yo soy de los que pienso que la gente que no está en la música y solamente disfruta y no analiza, entonces si ellos quieren rotularlo como quieran, y está bien, amén. O sea, uno no puede decir, no, te voy a explicar cómo es, ¿para qué? Lo importante es que les guste nomás. Pero hay gente que sí ejerce una crítica porque tienen un conocimiento de causa, pero tienen que ver el fondo del asunto. La música de Cosa Nuestra, primero que nada, fusiona entre ritmos que son de Perú. Por ejemplo, si estamos tocando un vals, jaranero, qué sé yo, Enamorado de ti, que está en la primera producción. ¿Ya? ¿No? Entonces, que es un tema que grabó Oscar León. En la siguiente parte de la canción, cuando viene el coro guía, que es No me vayas a olvidar, sin tu cariño me muero. El que estaba haciendo esto, el guitarrista que grabó esto, luego hace... ¿Qué significa? ¿Qué ha pasado? Que pasó del vals, pasó a la zamacueca, al tum, ta, 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 tum, tum, pa, cum, pa, ta, cum, pa, cum, pa, ta. Y entonces aparece una campana que puede ir como a boca. Chichico, 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 ¿me entiendes? Más las palmas. Lo que ha cambiado es el espíritu de la onda. Pero ahí lo único que tiene es la canción nomás, de salsa. De repente, hay otras canciones que sí hemos hecho, como Agúzate, por ejemplo, o Abran Paso, que el comienzo es festejo. O sea, la base del festejo es la base del festejo que usan todas, que están en los patrones, los discos de Bayón, en los discos de Perú Negro, los discos de Pepe Vázquez. Los patrones no los hemos cambiado. Pracatata, tututuntata, copracatata, tututuntata. Así comienza el señor Sereno. Claro. O sea... ta 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 tarara, ta 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 y el está tocando plata ta ta tu, 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 ta ta con plata ta ta tu, tu. Ese es el patrón de Inga. ¿Me entiendes? Entonces es mentira de que eso es una salsa o es una casi salsa, no, eso es música negra. Lo que sí tiene son los elementos de los metales que lo acercan a lo caribeño. El concepto de cómo es que yo he arreglado los bronces, claro, son medio salseros en los acentos inclusive. Y claro, es verdad también que cuando nosotros hacemos el cambio al señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir? Entonces, ahí cambia un poco porque el conguero que estaba tocando tumpac, tumpapac, tupacatata, cumpapac, puede cambiar a tumpac, 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 barac, batic, o sea, ahí ya cambió medio rumbero, medio aguancó. Entonces, uno que estaba haciendo ta, 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 ya en la segunda parte dice pa, 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 pa. En el caso del sonero de Callejón, el tema que fue a Viña, claro, hay una parte que es ya llegó el sonero de Callejón. Ahí, por ejemplo, la cosa ha cambiado a pa, pa,
pa 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 tu pa pa pa. Pero el cajón está tumba cataculta 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 cataculta. Sigue siendo cajón de festejo. Sigue siendo cajón. En lo divertido está en que la base fundamental de todo es el festejo. Las congas varían un poco en la llevada, pero el piano inclusive los acentos del bajo cambia, pues el bajo cambia tum 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 pan tum pan tum, ya cambia un poco y se tira un poco más a lo caribeño, pero no deja de ser peruano. Ahora, los integrantes de tu banda son músicos de salsa. No, no necesariamente. No, el bajista Felipe Morales es productor de música criolla y afroperuana. Afroperuana. Ya, entonces el pianista es pianista criollo. Pianista criollo. Que también ha tocado salsa. Claro. El bajista también ha tocado salsa. Pero perdóname, esa es la realidad del músico. El músico también peruano tiene que recursearse aquí y allá y allá. Tú decías que cuando ustedes empezaron cobraban 20 claro, soles. Claro, ¿cómo era eso? Lo que pasa es que el alcalde Andrade, que en paz descanse, él organizaba ¿no? en sus tres cosos que tenía ahí en la Plaza Chabuca Granda, que está en el centro de Lima. Sí, sí. Habían como tres anfiteatritos. ¿Ya? Entonces él, de una manera de darle cultura a la gente, al público, divertimento, y a la vez darle trabajo a los músicos, contrataba pues diferentes grupos para que se presenten. Entonces su presupuesto era 100 soles. Entonces, 20 mangos por mocha y íbamos a tocar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿20 soles? 20 soles. Ya. Y entonces 20 soles nos tocaba y había que borrarlo a fin de mes. O sea, era una cosa. Había que ahorrar. Imagínate, eran 4 al mes, 20, 80, ¿no? pero como les gustaba lo que hacía Cosa Nuestra, que nosotros trajimos cosas distintas. Pues, lógico. ¿No? Entonces nos programaban en los tres anfiteatros. Entonces ya nosotros no ganamos 20, ganamos 60. Sí. Y al mes era creo 120. pero tocábamos cosas, por ejemplo, ya traíamos cosas que ¿qué cosa es un chivito? Un chivito es un contrato pequeño, ¿no? Para ir a tocar a una casa, por ejemplo. Ya, tiene ya. Un chivito. Los músicos se tienen esa. Como los mexicanos dicen, tengo un gallo, ¿no? Un gallito. Un gallito. Nosotros un chivito. Un chivito. O un bolito, es un dinero pequeño, ¿no? Ya, pero eso más o menos acompaña a todos los músicos. Esa es la realidad del músico peruano. Me parece que es la realidad que algunos empresarios han propuesto como tope en sus presupuestos y los músicos. Lamentablemente hay más músicos, creo, que gente que escucha música. Entonces, hay algunos que aceptan esas condiciones y eso hace que sea un poco difícil para un músico realmente vivir con comodidad y holgura en este país donde no hay industria de la música, donde, bueno, ahora recién hay una universidad de Gianmarco, que es la UPC, creo. Sí. Pero que antes no ha habido, donde la gente no se interesaba un poco por la formación integral de la persona. No se trata solamente de tocar, se trata de conocer la parte cultural, se trata también de la cuestión técnica, de ser un buen docente para enseñar. Y también, bueno, lo que ahora, digamos, rige la vida, que es las cuestiones de ya más cibernéticas, ¿no? Que tienes que manejar bien la computadora, ¿me entiendes? Lo que conocer audio, qué sé yo, una serie de cosas. Dice que los mejores taxistas son músicos, ¿verdad? Los músicos se terminan siendo taxi. Los taxistas siempre están escuchando música. Sí, no, sí, ¿no? Pero también los músicos tienen que hacer taxi para vivir. Conozco varios que hacen taxi. Ya. Sí, es difícil realmente. Pero tú ya sí tienes un estilo de vida, más o menos eres un profesional de esto. Bueno, yo tuve, para serte sincero, antes de tocar con Eva Young, yo trabajaba con un maestro, Amador Arnés Apolaya, tremendo artista, tremendo ser humano, que tuve la suerte de conocer. Y antes también, por esa época, tocaba en la Peña Interbando, que la dirigía el maestro Alberto Urquizo, La Negra, que mi papá. Claro. Era como mi papá, justo mi padre se había ido de viaje con mi mamá, todo, entonces era como un papá para mí. Entonces, don Alberto Urquizo, ¿no? Y claro, a mí se me hacía complicado irme a los ensayos del Interbank, tomaba la 10, pues vivía en Magdalena, pues para irme hasta el centro. El Moradito. El Moradito. Yo tuve la suerte de en esas idas y venidas de tocar por aquí y por allá, conocí a la señora Elena Bustamante, que me llevó con Eva Young. Y cuando me voy con Eva Young, encontré una realidad distinta de eso ya era súper profesional. Claro, y del trato económico del músico. Entonces el vuelo era, pero... ¿Tú dirías que Eva Young profesionalizó la música criolla? ¿O a los músicos que hacían? Yo creo que Eva Young, claro, Eva Young se convirtió como un fenómeno musical en su momento. Y creo que... fue, claro, le dio organización al asunto, porque sus músicos teníamos, estábamos en planilla, teníamos AFP, teníamos seguro de vida, ¿me entiendes? Teníamos todas esas cosas. Claro, como debe ser. Y eso es algo que creo que ningún grupo tenía. Claro. Y entonces,
organizaban giras muy lindas por todo el Perú y a veces por el mundo, hemos viajado mucho por el mundo con ella. Claro, Eva definitivamente, me parece que Zoila Fernández, que era la jefa de todo el asunto, la empresaria, supo encaminarla bien, ¿no? Lógico. Entonces funcionó esto muy bien. ¿Ese modelo lo estás siguiendo tú con tu orquesta? Yo sí, yo lo que trato en todo caso, en primer lugar, es de, yo creo que lo mejor, lo que le da unidad a una orquesta y lo que lo convierte en una familia es el trato. El trato. Entonces yo tengo un respeto y cariño y aprecio por mi gente, y porque realmente lo valen, porque son valiosísimos como persona y valiosísimos como músicos. Su aporte es importante para mi vida, para las cosas que hago. Y por otro lado, les pago bien. Pero entonces, eso lo dijo Rafael Itiera. En primer lugar, ¿cuál es el secreto para mantener al Gran Combo por tantos años? Dijo, sí, pagarles bien, dijo, en primer lugar. Ya está. Y después, el trato humano. Y no hay más que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Si tú cobras un dinero, y ese dinero, tú tienes que ver, deducir qué es lo que realmente te corresponde a ti como director, como dueño, qué sé yo, coordinador, inclusive hasta ese, porque uno tiene que hacer ese todo, ¿no? Coordinar. Tú eres ensayista, tú eres arreglista, eres compositor. Claro, pues yo produzco la idea, yo hago el arreglo, yo hago las tomas, grabo, canto primero antes de los cantantes, o sea, tengo que hacer todo. Y no porque quiera acapararme el todo, sino que no hay presupuesto como para poder tener un productor, ¿no? A ver, quiero un productor para que me dé ideas, o sea, ya yo mismo soy. Claro, una última pregunta. ¿Qué hacemos para salvar la música criolla que dice la gente que se está muriendo? La música criolla hay que salvarla de dos maneras. Y esa es una locura, porque es justamente los lados antagónicos que siempre están peleando. Pero justamente hay que darle posición a los dos. En primer lugar, tiene que haber un grupo humano que se encargue de preservar la música. ¿Cómo la preserva? Preservando las formas en el toque, en el repertorio, en los cultores, en los intérpretes y ejecutantes. ¿De qué manera se preserva? Se preserva con fonogramas, con videogramas, o sea, hay que guardar una documentación que haga posible que eso perdure hasta por los siglos de los siglos. Lo que hizo Rosa Mercedes Ayarza con los hermanos Ajuez, qué sé yo, ¿no? Que se encargó de musicalizar muchas de las cosas que se hacían en esa época. Y gracias a eso es que, por ejemplo, conservamos parte de la tradición. Y por otro lado, otro grupo humano en el que yo me siento incluido, o me siento de ese lado en todo caso, que se encargue de estar siempre innovando, buscando que la música peruana llegue a muchas generaciones y no que sea una cosa solo de viejos nada más. Lógico. Una cosa solamente para mi papá, sino que tu papá y tu hijo estén en el mismo lugar, en el mismo lugar gozando. Y eso es lo bonito que propone Cosa Nuestra, porque ha logrado eso, que generacionalmente tú ves en un local distribuido por sectores, gente contemporáneos conmigo, cuarentones como yo, gente de 30 para abajo, gente de 60 para arriba, y chiquillos. Chibolos. Oye, hermano, mi amigo Jorge Rodríguez me dice, oye, por si acaso acá he venido con mis hijos, he venido con Alvarito y con su hijita. Y son menores de edad. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, a nosotros nos llena de emoción, que nuestra música... Y eso va a ser la solución de la música criolla. Yo creo que la solución, y no solamente la tiene que proponer Cosa Nuestra, sino que se trata de un movimiento. Las cosas no se consiguen por un solo grupo o una sola persona. Digamos que los grandes cambios en la humanidad se han dado por grandes movimientos. Yo creo que la música afroperuana tiene muchos, muchos, muchos grupos que están trabajando, al igual que Cosa Nuestra, codo a codo, para engrandecer nuestra música, y creo que ya estamos en el tiempo en que ese cambio grande se va. Muy bien. Mi productor, tú sabes que es un malo. Es un tirano. Con las entitos. Vamos a terminar acá. Hemos recibido una clase maestra del maestro Tito Manrique, director de Cosa Nuestra. Los esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias.